Padres de familia y maestros de la escuela secundaria José Martí, ubicada en el municipio de Zihuatanejo, pidieron se asigne la donación del predio para esta institución, la cual señalan ya tiene el aval del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los inconformes de esta escuela secundaria buscan entrevistarse con la autoridad de la Secretaría General de Gobierno para conocer la causa por la cual autoridades del municipio de Zihuatanejo no han recibido la donación del predio donde se ubicará la escuela secundaria José Martí en el puerto de Zihuatanejo. Maestros, ya digamos, concretar por fin esta donación a esta escuela tan importante, insistimos, del municipio de Zihuatanejo. No puede ser que esto se esté entorpeciendo por posturas que, si bien mejor nos digan si tienen algún otro interés por ese terreno. Incluso narraron que en la última visita que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le pidió la donación del terreno y él le preguntó a la gobernadora que si había algún inconveniente y dijo que no, incluso giraron inscripción a FIBASI, pero hay quienes se oponen a la donación, señalaron. RTG Noticias, Felipe Zurita.